Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde el pasado 12 de septiembre y hasta hoy se ha estado celebrando en Cuba, se ha estado conmemorando el 151 aniversario del inicio de la rebelión independentista boricua. Estamos hablando del Grito de Lares. El 23 de septiembre se conmemora, fue siempre una fecha que antecedió en el tiempo a la rebelión de Cuba en 1868, el mismo año, pero siempre han estado hermanadas y enlazadas, no solo por sus próceres, sino también por la cercanía de la fecha. Tengo el placer de que me acompañen hoy participantes en esta jornada que están inspiradas en una motivación especial, el centenario el próximo noviembre de Lolita Lebrón, la mujer que de algún modo sintetiza las luchas libertarias de Puerto Rico en nuestra época, y una mujer que sigue convocando a mujeres y a jóvenes de Puerto Rico en la lucha independentista. Decía que son jóvenes los que me acompañan: Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Solimar Ortiz Josino, del grupo Las Lolitas y Poetas en Marcha, también. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y Francisco Santiago Cintrón, copresidente. A mí me sorprendía un muchacho tan joven, 25 años. Es correcto, 25 años. Ya. Bueno, copresidente ya del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Con ellos estaremos conversando hoy, sobre todo, de lo que se pregunta a todo el mundo: ¿qué pasó después de las extraordinarias protestas y movilizaciones del pueblo boricua en los días de julio que antecedieron a la salida, al llamado impeachment también contra el gobernador Ricardo Rosselló, que finalmente renuncia o presenta su renuncia el 2 de agosto? ¿Qué ha ocurrido después? Pero vamos a repasar estos hechos que conmovieron especialmente a Latinoamérica y por supuesto a Cuba, tan enlazada históricamente a la causa boricua. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio. Así anunciaba el duodécimo gobernador de la isla su salida en un video grabado, sin asumir ninguna responsabilidad, sin disculparse con nadie, una prueba más de que su gira por templos y medios, una vez más descubiertas sus conversaciones privadas con funcionarios de su gobierno para expresar el arrepentimiento, también fueron una farsa. Es devastador, además de la situación financiera fiscal de Puerto Rico, tener una situación tan antiética y con tantos problemas de corrupción es sinceramente sumamente preocupante, y no era de esperarse lo contrario, y es muy lamentable. Ya era hora de que Puerto Rico se despertara, ya era hora de que Puerto Rico se levantara en contra de sus opresores. 12 días de multitudinarias manifestaciones dentro y fuera de Puerto Rico, 12 días continuos de pacíficas vigilias en los alrededores de la fortaleza, donde el pueblo diverso, expoliado por la junta impuesta desde Washington, todavía conmovido por la brutalidad de un huracán que solo fue superada por la crueldad del gobierno de Rosselló, resistió al cinismo, a la represión policial, a la burocracia parlamentaria y finalmente expulsó al gobernador. La persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor y privilegio de ocupar necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. La fiesta tomó las calles de Puerto Rico y cada rincón donde un puertorriqueño esperaba la noticia. La banda sonora fue la misma, la que repitió mientras el pueblo en la isla escribió una página inolvidable de su historia. El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, los acontecimientos en Puerto Rico, yo decía que estremecieron tanto que la gente creía que venía un cambio radical, pero es solo la salida de Rosselló lo que hemos visto, o uno que no sabe desde aquí cuál es la envergadura de ese cambio, si quizás Adrián puede comentarnos cómo es su percepción. ¿Qué pasó después de la protesta? En primer lugar, muy buenas noches de nuevo a ti, a los que nos están viendo y escuchando, y agradezco la invitación de estar aquí. Ciertamente hay una relativa calma posterior a los eventos del verano del 19, pero también porque esté esa relativa calma de que no ocupamos las primeras planas ni los titulares en los demás países, no significa, ¿verdad?, que no haya habido cambios en el país, todo lo contrario. El país es otro, primero desde el huracán, que por ser otro país es que nos llevó a tirarnos a la calle como pueblo, cuando pasó lo que pasó, cuando se divulgaron las 800 páginas del chat que coincidieron con una semana de múltiples arrestos de funcionarios importantes que tenían a cargo nada más y nada menos que la educación y la salud de los puertorriqueños, y resultó que estaban robándose millones de dólares que no llegaron ni a la salud ni a la educación. Toda esta olla, ¿no?, donde había tanto ingrediente hirviendo, pues se desbordó en julio del 19 y la gente se tiró a la calle porque ya no podían más, desde el papel higiénico, desde los meses sin luz, hasta que entonces pasó todo esto. El papel higiénico es el gesto Trump. De Trump. Claro que sí, claro que sí. Aquí molestó, yo creo que tanto como fue. Claro que sí, pues la gente se tiró a la calle, y no solamente fue importante que se tiraran a la calle, fue importante que tuvieran la perseverancia de estar 12 días en la calle de forma continua, de forma ascendente. Nosotros, los grupos independentistas que hemos estado participando de tantas protestas por tantos años, a veces uno se preocupaba, uno decía que multitud y mañana qué, porque si no renuncia, y resultaba que mañana llegaba y llegaba más gente y más gente. Y el segundo dato importante es que se logró el cometido. No es solamente tirarse a la calle a protestar, es que nos tiramos a la calle a protestar y funcionó. La exigencia se logró. Y eso le dio al pueblo de Puerto Rico un segundo aire, o sabrá Dios si un primer aire. Ahí estamos viendo, claro. Porque yo recuerdo en algún momento que Rosselló dijo que había cuatro gatos en la calle protestando. Los mismos de siempre. Y es casi la población de San Juan la que se lanzó a las calles y más, ¿no? Sí, fue en orden ascendente. De hecho, en la más grande hay varios estimados, que el más conservador la estimó en 500,000 de personas. Puerto Rico tiene una población de casi 3 millones. O sea que estamos hablando de 15% de la población con el más conservador. El otro estimado rondaba los 800,000, que es casi una tercera parte de la población protestando en la calle. Y esto pues es... De la población de la isla protestando en San Juan. Claro que quiere sí. Decir que no fue solo población de San Juan. No. El país completo estaba en estos visuales, e incluso las personas que no podían llegar hasta las protestas masivas que se convocaban a un solo sitio en la capital, protestaban en sus lugares de origen, en Ponce, en Mayagüez, que son en el sur, en el oeste, en el interior de la isla, se improvisaban distintas protestas. Y como te decía, lo más importante es que se logró el cometido, que era la renuncia. Y un pueblo con el autoestima tan pisoteado, tras 121 años bajo el yugo de los americanos y previo a eso 400 bajo el yugo español, que esa autoestima ahora sea distinta, que la gente se atreva a salir a la calle, y que si sale pueden lograr ciertas cosas, el país es otro. Además que uno está en la calle todo el tiempo, sí. La gente se le acerca a uno y vienen con otro tipo de acercamiento. A nosotros los independentistas nos ha llenado de optimismo la respuesta del pueblo puertorriqueño a lo que fue el verano del 19, porque incluso la línea editorial de los medios ha cambiado. La gente está pendiente de otras cosas. Antes una primera plana de un periódico era el novio nuevo de algún artista o la novia nueva de algún pelotero. No, ahora es que si cambios en la Constitución, escándalos de corrupción, qué va a pasar con el presupuesto, noticias reales, noticias con sustancia, con mucho contenido, y el tema de la Constitución de Puerto Rico, que es un tema importante que se debe tocar, porque la Constitución es la que delinea en puño y letra el marco colonial. Uh-huh. Así que el que se haya abierto la puerta para que haya un reclamo del pueblo a que se revisen distintas cosas de la Constitución, que paralelamente se están discutiendo en asambleas de pueblo, que las personas están identificando sus necesidades y las necesidades, ¿verdad?, colectivas e individuales, va a llevar, no sé si hoy o mañana, pero va a crear un proceso, ¿verdad?, una dialéctica que si uno más dos es tres y tres más uno es cuatro, van a seguir sumándose factores,
que van a tener como resultado obligatorio el que entonces se revise cuáles son los obstáculos que impone esa constitución, que es el marco jurídico del ELA, o sea la colonia, que no nos permite hacer cosas como proteger nuestra industria, proteger nuestro comercio local, nuestra agricultura y muchas otras cosas que ya en esas asambleas de pueblos se están identificando. Y precisamente fuera de verdad lo que es el movimiento de pueblo, que es lo como debe ser, también el Partido Independentista legislativamente ha planteado que todas esas recomendaciones se recojan en una gran asamblea nacional de pueblo que tenga dos mecanismos: identificar las necesidades como derechos humanos, derechos civiles. Fue de avanzada en el 52, excepto por lo colonial, pero hay muchas cosas que pueden cambiar. Y que el segundo aspecto que recoge esa Asamblea Nacional de Pueblos sea revisar las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico, para que entonces podamos construir una nueva constitución que verdaderamente emane del pueblo de Puerto Rico, porque la nuestra emana del Congreso de los Estados Unidos, al amparo de la Ley 600, que es la gran mentira de ELA. Es decir, después de las manifestaciones en la calle, ustedes están viviendo una suerte de manifestación como subterránea, de se está moviendo el país. El país no está sentado esperando. Acabo de ver en el periódico, pregunto, sé que eres muy joven, pero me entusiasma todavía más por eso. Acabo de ver en el periódico Claridad que se ha reunido Wanda Vázquez, la actual gobernadora, que por cierto, la gobernadora se designa, hereda el cargo o no es electa. Por mandato de una ley, por mandato de la ley, y orden constitucional, si bien es el gobernador electo quien decide su gabinete, uno de esos miembros siendo la secretaria o secretario del Departamento de Justicia, de haber alguna situación como la que hubo, en donde el pueblo puertorriqueño votó a dedicar los dos sellos, pues entonces el próximo en el orden sucesoral pues sería él o la secretaria del Departamento de Justicia, que en este caso sería... ¿Y por qué fue Pierluisi primero? Fue famoso, nadie lo conocía aquí, pero pasó su nombre como por la brevedad con que ocupó el cargo. También el pueblo se levantó contra él, porque era parte del escándalo de los correos del Telegram. El secretario de Estado primero, pero como estaba en el chat, fue el primero que renunció. Pierluisi apareció de la nada, y porque Ricardo Rosselló lo nombra secretario de Estado y... Bueno, lo que pasa es que hubo una crisis constitucional allí, porque en el proceso muy, muy desastroso de la salida de Ricardo Rosselló, él intenta imponer a Pedro Pierluisi sin la aprobación de ambas cámaras, conforme dispone el mismo proceso legal que ellos y ellas dicen tanto defender, el mismo proceso colonial, ellos y ellas mismas se le pasan por encima. Y entonces intentan imponer a Pedro Pierluisi, pero que dice juramenta como gobernador de Puerto Rico, se lleva a cabo una acción judicial mediante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo determina que las disposiciones legales que se utilizaron eran inconstitucionales y por ende entra entonces, ante la ausencia de un secretario del Departamento de Estado, entra la secretaria del Departamento de Justicia, que es Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, que decía, la vi en las últimas horas reunida con Nancy Pelosi, de la líder de la mayoría demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, pero pregunto yo, ¿hasta qué punto esto es una situación pasajera? Vienen elecciones en el 20, ¿qué posibilidad real tiene el movimiento independentista de que ese espíritu no haya quedado con las protestas de julio en las calles? Yo pienso que actualmente lo que hay es un mal de posibilidades y de avances por parte del pueblo de Puerto Rico a su derecho a autodeterminación e independencia. La manera que por lo menos yo lo interpreto es que en Puerto Rico, en esa gesta histórica del verano, de este verano, en donde por primera vez en la historia nuestra se vota, se denuncia a la fuerza mediante protesta callejera a un gobernador electo mediante el procedimiento electoral colonial, ¿no?, establecido en el ELA, eso nunca había pasado antes. Y entonces se da la particularidad que a eso ocurrir, se abre un mal de posibilidades de lo que las personas comunes y corrientes entienden es lo posible en nuestro país. Antes no se pensaba que era posible salir a la calle a protestar, exigir mediante la acción callejera las denuncias de un gobernante y que eso realmente sucediera. Ahora, el país en el cual todos y todas nos levantamos diariamente, eso es una posibilidad. El que haya una noción de mayor poder soberano por parte del pueblo, indiferentemente de las estructuras creadas por Estados Unidos y por, ¿verdad?, la claque colonial que también gobierna,
pues abre la posibilidad de que un futuro, lo que se va cuajando, que como bien había dicho el compañero Adrián, hay muchos procesos y esfuerzos organizativos ocurriendo en estos momentos en el país que están directamente ligados con la gesta que hubo en el verano nuestro de este año. Uno de ellos siendo las distintas asambleas de pueblo que surgen en esos 12 días mientras se estaban llevando a cabo las protestas en San Juan. Es importante, las protestas en San Juan no fueron las únicas protestas que se estaban llevando a cabo mientras se daba la gesta de los 12 días. O sea, por ejemplo, en el paro nacional, en donde fue y se pronostica que ha sido la protesta con de mayor concentración de puertorriqueños y puertorriqueñas en la historia de nuestro país. Hubo también tranques de las carreteras tanto en Mayagüez, hubo tranque en Ponce, y hubo protestas en Caguas, en todo el país. Genuinamente hubo un paro nacional, en donde la gente por completo decidió paralizar sus vidas con el fin de ejercer presión para sacar a Ricardo Rosselló. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Yo creo que ahí es donde, por ejemplo, el movimiento, los distintos grupos independentistas y movimientos independentistas se han insertado, ¿verdad?, a apoyar y construir en conjunto con todos los sectores que han estado en esa gesta para intentar de alguna manera construir una alternativa que sea de libertad, una alternativa justa, una alternativa que en nuestro caso estamos convencidos lleva indudablemente a la independencia de nuestro país, porque entendemos que esa es la única solución que puede llevar a un progreso real y concreto para el pueblo puertorriqueño. Y por tal razón hemos visto también una simpatía, por lo menos en esos esfuerzos organizativos, en esa dirección. Y en ese proceso pues es donde se están dirigiendo los esfuerzos. Ojo, también yo entiendo que hay protestas actualmente desarrollándose en el país. Y yo creo que puedo mencionar dos muy brevemente. Una de ellas es la protesta llevada a cabo por la colectiva feminista en construcción por la declaración de una emergencia nacional en Puerto Rico ante la ola de violencia que se vive de género en el país. Y eso ha llevado y ha forzado a Wanda Vázquez, y esto es un reclamo que viene de antes, viene un reclamo con Ricardo Rosselló. Sí, porque es un tema que ella atendía, ¿no? Exacto. El tema de género. Entonces, recientemente, luego de reunirse con las compañeras de la colectiva, se vio forzada a expresarse al respecto, declarando un estado de alerta nacional, que no es la exigencia principal de las compañeras, que es que se quede cada un estado de emergencia. Tiene efectos legales muy distintos, y en ese sentido pues entendemos que no hace falta lograr ese acometido, pero indudablemente significa que hay una presión que está sintiendo la licenciada Wanda Vázquez, porque eso no era parte de lo posible antes de las gestas con Ricardo Rosselló. Ahora sí. Claro. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes. Decía que me alegra muchísimo, tanto en las imágenes como aquí en la mesa. Lo que vemos es gente muy joven de Puerto Rico que trae su mensaje también. Quizás por ahí me ayudan buscándome las imágenes de Wanda Vázquez ahorita, porque hablamos de ella y como que no tenemos idea de quién es esta mujer que, estando en la parte jurídica del gobierno de Puerto Rico, le tocó asumir cuando el escándalo de los correos, de los mensajes de Telegram que dieron a conocer cuál era la actitud del gobierno de Ricardo Rosselló mientras el país sufría. Bueno, se dice que 3.000 muertes, todavía no es la cifra oficial, llegaron a darse cuando el paso del huracán María, está también el peso de la Junta de Control Fiscal y todo la gota que colmó la copa, pues fue el gesto grosero de ese gobierno para con el pueblo. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes, seguimos conversando ahora con las mujeres que tienen voz y voto en esta pelea. Un niño y su destino nos lanzaron al combate desde las ideas. Si el Yang no tiene a su papá, no tiene a sus abuelos, no tiene su escuela, no tiene sus amigos, no tiene su maestro, ¿de dónde puede este amor inventado hacer feliz a Yang? Fidel fue semilla y aliento permanente. Nos han bloqueado y todavía estamos bloqueados. Y no han podido. Siempre prometen paz. Ya son más de 4.000 emisiones con los más diversos temas e invitados. No podían prohibirnos hablar de Cuba. Que podamos lograr los pueblos latinoamericanos si tenemos la inteligencia y el coraje de andar juntos. Por eso hoy la integración ya no es un sueño, un deseo como el de nuestro libertador, es una necesidad de supervivencia. Año 20 de la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas.
Y decía yo al principio que una de las grandes motivaciones de la celebración o la conmemoración del Grito Velares este año tiene que ver con que es el año del centenario de una mujer tremenda, Lolita Lebrón, la mujer que encabezó el asalto al Congreso de los Estados Unidos en 1954, que cumplió 25 años de prisión y que hasta el último minuto de aliento pues fue una gran entusiasta de la batalla por la libertad, presa fue de nuevo en la batalla por Vieques, en definitiva, sí. Ahí la tenemos, Lolita Lebrón. Les anuncio, para que no se me cambien de canal, que cuando terminemos nuestro diálogo en la mesa vamos con un corto de 13 minutos sobre la historia tremenda de esta mujer. Y hablo con Solimar, que representa a las Lolitas. ¿Quiénes son las Lolitas? Bueno, las Lolitas es un grupo de mujeres independentistas convocadas por María de Lourdes de Santiago y otras grandes mujeres en Puerto Rico, donde nos convocan a todas las mujeres de diferentes movimientos para unirnos y rescatar la figura de Lolita, porque aunque es emblemática y es importante para nosotros los independentistas, la literatura sobre Lolita Lebrón es muy pobre. Y tenemos, este esfuerzo es para dar a conocer y reconocer su obra, tanto literaria, porque era poeta, como también su gesta y toda la lucha que ella llevaba dentro del país, no solo por la independencia, sino también por las mujeres, por los niños y por los más vulnerables. Y es una de las cosas que todas personas en el movimiento independentista también acuña. ¿Poetas en Marcha? Correcto. ¿Es también parte del movimiento? Sí, sí. Yo soy la representante de Poetas en Marcha en el grupo de las Lolitas. Bueno, me gustaría saber hoy, yo decía, tengo en la mesa gente muy joven, y estoy pensando particularmente en Francisco, en ti misma, Adrián es un hombre joven. Pregunto, ¿tiene que ver con una renovación del movimiento? ¿Ustedes son una excepción de la vanguardia de la lucha independentista o hay una juventud involucrada en toda esta pelea? Mira, nosotros, yo creo que lo más interesante que yo puedo describirte del movimiento independentista puertorriqueño es que es intergeneracional. Aquí como tú ves a nosotros, yo por ejemplo, mi hija de 11 años está con nosotros en la calle también, y los hijos de varios compañeros nuestros también están en la calle, porque por lo menos mi creencia es que yo tengo que criar a mi hija con la verdad, que es algo que falta a nuestros niños, no se educa con la verdad de nuestra historia, inclusive en el currículo escolar se quiere quitar la historia de Puerto Rico, así de crítico está el sistema colonial, no, y nosotros no queremos permitir eso. Rico podría no estudiar. Correcto. La historia de Puerto Rico. Uh-huh. Así mismo. O incluso contar que Lolita, presentar a Lolita Lebrón como la presentan las publicaciones no norteamericanas como un acto de terrorismo. Exacto. Hablar de Pedro Albizu Campos, hablar de Betances, hablar de Hostos, hablar de todos nuestros héroes de la patria y heroínas de la patria es hablar de terrorismo. Terrible. Horrible. Ahora, nosotros decía que vamos a presentar un material, por eso no me extiendo mucho sobre Lolita, pero quiero preguntarte, ¿hasta qué punto la figura de Lolita está concentrando también y está siendo convocatoria? Ya Lolita no está. Creo que la última vez que la vi en activo fue cuando el asesinato brutal de el gran dirigente Filiberto Ojeda, que murió desangrado, atacado por el FBI, y ahí estuvo ella y ha sido siempre una voz. Y la vamos a ver, pero digo yo, ¿todavía puede movilizar gente en Puerto Rico? Definitivamente. La figura de Lolita no cae en el vacío. Y te digo esto porque, por ejemplo, dentro de las mismas jornadas internacionales, nosotros siempre vamos a llevar con nosotros a Lolita, porque Lolita era universalista, no solamente era nacionalista y puertorriqueña y defendía la causa de la independencia de Puerto Rico. Ella defendía la libertad y la independencia de todos los pueblos de Latinoamérica. Su poesía era mística. Y dentro de esa poesía ella también hacía su denuncia sobre toda la opresión que hacía el imperio sobre todas las naciones en el mundo. Y ella quería hacer esa voz, ella quería ser ese, como uno de sus versos, ese brazo de estrella que pudiera dar esa mirada más allá de nuestra, ¿verdad?, de nuestras costas. Uh-huh. Y para nosotros siempre fue una maestra.
con relación a su actividad en la calle, en el 2008 ella todavía estaba liderando la marcha del 8 de marzo de las mujeres. Y ella fue la fundadora de él, y verdad, a través de una de sus visiones, ella presenta lo que es la fiesta del maíz, que todavía se celebra en Puerto Rico el primer domingo de diciembre. Así que nosotros no hemos dejado que Lolita muera, Lolita vive. ¿Quieres hablarnos de algo de lo que se ha hecho en Cuba con motivo de esta conmemoración? Seguro que sí, tuvimos el placer de visitar, por ejemplo, el barrio Marianao. Y ahí estuvimos con varios de los residentes en uno de los CDR y compartimos varios puntos con relación a cómo es Lolita. La gente está muy ávida y curiosa de saber cómo es la situación en Puerto Rico, porque de la misma forma que muchas veces se lleva a Puerto Rico desinformación sobre Cuba, también se trae aquí. Y ellos se impresionan muchísimo. O sea, nosotros somos los hijos de la crisis. Claro. Y nosotros estamos viviendo todas las consecuencias de esto, de lo que hizo Muñoz Marín para empezar, vamos a ponerlo desde ahí para ser modesto, ¿no? Y nosotros somos los recipientes de todo el embate de esas situaciones, y por eso la juventud está en la calle. Que tuvieron también actividades, bueno, dicen que hubo una conferencia magistral, como siempre, hermosa, de Eusebio Leal, sobre los históricos vínculos entre Cuba y Puerto Rico, que tuvieron la presentación del libro de Raúl Álzaga, que tiene que ver con el terrorismo también, que se organizó contra Cuba. También tuvimos la oportunidad, el compañero José Escoda del Frente Socialista, que salió hace poco, Adrián y yo tuvimos la oportunidad de dar una conferencia con relación a la situación política, económica y social que está viviendo Puerto Rico ahora mismo. Eso fue en el ICAP. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa, pero esta vez con algo que se dijo en algunos medios de comunicación. Yo quiero que ellos les respondan, ¿no? Se dijo que a Rosselló lo tumbaron con reggaetón. Claro, que el papel de los artistas boricuas fue muy importante en esa movilización. Ya vieron ustedes las imágenes y Cuba siguió de cerca como René, que es aquí adorado, realmente es un ídolo. René es residente, calle 13, y otros artistas, el propio Ricky Martin y otros artistas hicieron una gran manifestación, porque contra ellos también fue lo que se expresó de homofobia y de odio en los correos del gobierno de Ricardo Rosselló. Pero vamos a ver este material brevemente, un fragmento, y volvemos para dar cierre y que ustedes puedan disfrutar del material que les anuncié sobre la vida y la obra de Lolita Lebrón. Estamos viviendo una dictadura, hay un tipo que todo el pueblo de Puerto Rico le está diciendo que se vaya y no se quiere ir. ¿Y qué podemos hacer para sacarlo? Estamos manifestándonos pacíficamente, pero nos va a hacer caso. ¿Qué pasa si no nos hace caso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Y hay que dejarle saber al mundo entero que Puerto Rico también tiene una democracia. Tenías una misión, no la cumpliste, el pueblo te está diciendo que te vayas. Esto es una democracia, se supone que esto es un país democrático, te tienes que ir. Si hacen unas elecciones mañana, no vas a ganar. El pueblo no te quiere, no te quiere. Pero si nuestros líderes son tan mierda, nosotros no podemos caer en ese juego. Porque nunca seguimos adelante unidos, firmes, certeros. Bueno, los que estén interesados que busquen, porque realmente los chats de Ricardo Rosselló y de su grupo fueron realmente muy ofensivos, yo creo que para cualquiera. Pero también hubo la tesis de que
fueron los artistas, estaba también el actor Vinicio del Toro, que sí, también es una figura muy querida acá, como que daban a entender que no había liderazgo político que encabezara la movilización, que por eso fueron los artistas los que hicieron la protesta y los que llevaron, echaron abajo el gobierno de Rosselló. ¿Qué puedes decir, Adrián? Mira, sí, eso es correcto. Yo creo que ningún liderato político del país, de la oposición a Ricardo Rosselló, puede atribuirse estas manifestaciones ni esta movilización, porque fue realmente un movimiento de pueblo. De hecho, viéndolo desde el otro punto de vista, si el pueblo no estuviese caminando en la misma dirección, los artistas no se hubiesen unido. Correcto. Porque al final venden un producto y sabemos que algo de ventaja hay, excepto casos como el de Residente, que ha estado históricamente con las causas justas y sobre todo con la causa de la independencia. Y se les agradece su aportación porque hasta cierto punto sirvieron como un canal para convocar, para despolitizar en cierta forma el reclamo. Era un reclamo político desde el sentido amplio, pero despolitizarlo, de sacarlo de los partidos opositores, etcétera, que es lo que tradicionalmente pasaba con llamados a manifestaciones, etcétera. Así que esa precisamente es la muestra de que fue el pueblo, el que ningún líder político se puede atribuir ese llamado. Y otro asunto importante de estas manifestaciones y del envolvimiento de los artistas y del reggaetón, el que el reggaetón haya jugado un papel tan importante en las manifestaciones es lo que precisamente nos dice que el pueblo era el que estaba en la calle, porque el reggaetón es música de pueblo, es lo que escucha la gente, es lo que escucha nuestra generación mayormente, porque aunque yo parezca de 40, tengo 36, y nuestra generación, como decía Solimán, es la hija de la crisis. Nosotros fuimos y somos los que estudiamos carísimo y salimos y no tenemos trabajo. Los que para tener hijos hay que pensarlo 15 veces porque es un lujo que no nos podemos dar. Los que para tener una hipoteca, pues ya ocupamos la hipoteca, que es el préstamo estudiantil. Así que nuestra generación, le han quitado tanto a nuestra generación que ya nos quitaron hasta el miedo. Y eso se manifestó en las protestas, y de hecho eso lo robé de muchas pancartas que decían eso, que nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, y eso es así. Eso fue lo que pasó en Puerto Rico. Ya hay una generación completa, los que estamos, porque la mayoría de la gente de nuestra edad se va, nosotros se nos van 50.000 personas al año, y los que estamos allí, que nos da tanto trabajo sobrevivir, ver cómo el gobierno, mirando para el lado, se roba el dinero que tiene que ir a nuestra salud, a las escuelas de los que tienen hijos, pues contra, se caía de la mata que había que salir y manifestarse y exigir un cambio, y eso es irreversible. Nuestra generación no se va a conformar con el país que tenemos, no se va a conformar con el régimen colonial, y se vio, había muchos matices patrióticos, tanto en las consignas, el himno revolucionario, que de hecho la letra es la que compone Lola Rodríguez de Tío, cuyos restos están acá y que visitamos como parte de la jornada, era el que se cantaba todas las noches de forma espontánea, nuestro himno real, no el himno impostor que se toca en las escuelas, en las actividades oficiales, y eso es muy significativo para nosotros los independentistas, así como los grafitis en las paredes por las mañanas cuando uno veía, tenían mucho contenido político, Yankee Go Home, Estados Unidos te usa, la colonia nos sirve, muchas alusiones a los fallecidos tras el huracán, así que todavía se pueden seguir haciendo muchos estudios sociológicos de lo que fue el verano del 19 y las distintas manifestaciones de las protestas, pero te digo, con mucha convicción y con mucho optimismo, que el país cambió para bien y es un proceso irreversible. ¿Tienes esperanzas para el independentismo con lo que vieron? Claro que sí. Claro que sí, precisamente por todo lo que te estoy planteando, por cómo la gente nos ve. Tradicionalmente, por lo menos por la última década, que los partidos que han dominado estaban tan desacreditados, a veces el Partido Independentista se iba en la ola de los partidos tradicionales, que son tres. Esta vez no es así. Tengo que decir con mucha modestia que la gente que no necesariamente se identificaba con uno o con otro ha separado el grano de la paja y han reconocido que, caramba, un partido de 72 años que nunca ha tenido a alguien con un señalamiento de corrupción ni que ha pasado por ninguna de esas situaciones incómodas que han pasado de los otros dos partidos, pues la gente separó el grano de la paja y hace una distinción entre los que han sido los dos que han estado en el poder y el Partido Independentista, porque realmente, primero, hemos advertido por décadas que esto que está pasando iba a pasar en términos económicos y la crisis, y segundo, porque los únicos presos que hemos tenido han sido presos por patriotas, no por corruptos. Efectivamente. Bueno, tú estás junto con, bueno, eres copresidente del MIN y compartes esa responsabilidad con Wilma Reverón, que es durante años ha estado representando
a Puerto Rico en las peleas por su reconocimiento como una nación y por su derecho a la independencia en Naciones Unidas. Me gustaría también saber, empieza otro periodo en Naciones Unidas, ¿volverá Puerto Rico a su pelea? ¿Cómo se manifiesta el tema en la Asamblea General? Bueno, para nosotros y nosotras, uno de los elementos indispensables para la lucha por la independencia de Puerto Rico es el campo internacional. Y en ese sentido, pues hemos siempre estado en una pelea eterna en las Naciones Unidas, precisamente para dejar muy claro el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia, que las mismas Naciones Unidas constantemente, año tras año, ha dejado muy claro que es lo que procede a nivel de derecho internacional. E indudablemente, en esta nueva ronda, vamos a ir de nuevo a dejar muy claro cuáles son los derechos que tiene Puerto Rico ante el mundo y a seguir insistiendo en que, de la misma manera, tanto Estados Unidos como el mundo tiene una responsabilidad para el fin del colonialismo en el mundo, ¿no? Y dentro de eso está Puerto Rico. Y por esa razón, obviamente, hay que dejarlo muy claro. Hay países que han sido muy consistentes en su postura en defensa del derecho de Puerto Rico. No tengo que decirlo, pues Cuba obviamente ha estado allí siempre junto a nosotros y nosotras. De hecho, la jornada... Empezamos juntos la pelea en 1860. Claro que sí, claro que sí. Y la jornada de solidaridad con Puerto Rico en Cuba, que ha sido esta última semana, es la jornada más grande de solidaridad de cualquier país con Puerto Rico a esos efectos. Por ende, tengo que dejarlo muy claro y tengo que decirlo, y es un agradecimiento histórico que es fruto, ¿no?, de una hermandad histórica entre ambos pueblos. Pero a su vez, no solamente tenemos iniciativas en las Naciones Unidas, recientemente en este año tuvimos una representación conjunta, inclusive con compañeros del Partido Independentista Puertorriqueño, en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que fue en Caracas, Venezuela, y dijimos allí presente, ¿no?, en un claro, por lo menos de parte del Movimiento Independentista Nacional Asturiano, en un claro rechazo a cualquier tipo de intervención en ese hermano país nuestro. Nosotros y nosotras en Puerto Rico somos un pueblo de paz y no creemos en ningún tipo de intervención a ningún pueblo, y respetamos firmemente la autodeterminación y el derecho a la libertad de todos los pueblos que componen esta nuestra América. A su vez, también tenemos presente que hay presencia en el encuentro de los países no alineados, que se van a estar llevando a cabo en Bakú, en Azerbaiyán, y iremos presente allí también como otro esfuerzo más en este campo de internacional, en la lucha, ¿no?, por la constante determinación de Puerto Rico a su independencia y a su libertad. Ya lo creo que sí, y con mucho orgullo Cuba puede decirlo. Bueno, te dejo ya para que puedas presentar el material. Es un material, yo quiero alertar, no es un material que tenga una calidad de alta definición, que sea un material preparado con todos los recursos que exige las nuevas tecnologías, pero tiene la profundidad del sentimiento y la verdad sobre esa mujer que pasó a la historia de Puerto Rico y que este año se cumple su centenario. Pero quería volver unos minutos antes de la presentación, porque hablábamos de Wanda Vázquez, y se dice que el principal rechazo a su magistratura podría estar relacionado con que, ahí la tenemos, con que le correspondía el tema de género y que es un tema que no está bien llevado en Puerto Rico, Solimar. A ella le corresponden muchos temas y ninguno los está atendiendo. La violencia contra la mujer es crasa. Y no tiene justificación alguna. Estos gobiernos anteriormente habían sido muy suavecitos, ¿no?, con relación a este tema, y se han hecho muchas manifestaciones contra la violencia de género, pero no tan solo ellos, sino que también los niños. Los niños en Puerto Rico y los viejos son la facción más pobre, más vulnerable. Y están siendo atacados no solamente por el gobierno, sino también por la Junta de Control Fiscal. Y estos dos sectores son los más agredidos constantemente y el gobierno no hace nada por defenderlos. Así que no es solamente la mujer, es toda la nación. Y es algo que también Lolita siempre estableció. La patria es la almohada donde duermen los niños. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos siempre mantener en claro. Y mantener una lucha constante de concientización y de firmeza.
de que nosotros siempre vamos a estar con el pueblo y que nuestro propósito, más aún de llevar el nombre de Lolita, es mantener y continuar su gesta. Ella es un ejemplo para el mundo. Seguramente que sí. Y bueno, me recordaba ahorita, Adrián, que hoy se cumplen 2 años, ¿no? De, del paso del huracán María, que como todo el mundo sabe, la rabia que destapó en todo el pueblo de Puerto Rico es que Ricardo Rosselló y su gente se burlaban de los muertos y de las víctimas, y todavía hoy no hay un conteo total, pero se estima en cerca de 3.000 personas, cuando hay una fuerte actividad preciclónica en el Caribe, y Puerto Rico vive sometido, y se habla de 30.000 viviendas todavía sin techo. 30.000 viviendas y una situación en un país con apenas 3 millones de habitantes, 3 y un poquito más millones de habitantes. Les agradezco muchísimo. Gracias a ti. Fíjense, le agradezco más que todo la esperanza para Puerto Rico. Definitivo. Que ustedes con sus expresiones y con su juventud nos han traído a esta mesa redonda. Y yo, por favor, los invito a que no se pierdan ni un segundo de este material, que, como les decía, puede no tener toda la calidad en material de video, pero van a escuchar hablar a esa mujer con su voz, aunque sea unos segundos, hablando frente a los representantes del Congreso de los Estados Unidos, defendiendo su verdad, que es la verdad del pueblo boricua. Que sea este el saludo de la Mesa Redonda y de Cuba a los 151 años del Grito de Lares, que junto con el Grito de Yaro, con la rebeldía cubana, inauguró las luchas por la independencia en esta parte del Caribe, luego de Haití, por supuesto. Gracias otra vez a ustedes. Gracias. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro en la Mesa Redonda. Buenas noches. Lolita ardorosa, te conjuro en mis cantares, coros ebrios de palmares, por mi Borinquén preciosa, luchadora altiva rosa. De pitires y zorzales, siembra besos minerales, con tu alma de cimarrón, buque de trueno y pasión en mis rebeldes cafetales, buque de trueno y pasión en mis rebeldes cafetales. Lolita Lebrón, heroína de la causa por la independencia de Puerto Rico. Su figura emerge para recordarnos que el verdadero valor de la vida está en la claridad de la conciencia y en la constancia de las acciones. Dolores Lebrón Sotomayor nació en Lares, altar de la patria puertorriqueña, en noviembre de 1919. Ella misma eligió el 19 como día de su natalicio. Era una de los 5 hijos de Gonzalo Lebrón Bernal y Rafaela Luciano Sotomayor, nacidos todos en Lares. Se criaron en los barrios Hacienda Pezuelas y Miraflores de Lares, donde Gonzalo Lebrón trabajaba como capataz. Allí, Dolores comenzó su educación en una pequeña escuela de la comunidad. En su adolescencia, Lolita se trasladó a San Juan para estudiar costura, pero se vio obligada a regresar a Lares para cuidar de su padre gravemente afectado por la tuberculosis. Después de que fallece su padre, Lolita comenzó a trabajar como costurera. Dolores Lebrón escribía poemas desde muy joven. Sus poemas hablaban de su intimidad, de su amor a Dios, de su amor y devoción por el líder nacionalista don Pedro Albizu Campos, al que nunca conoció en persona, y de su gran amor a la patria puertorriqueña. Ella no era su vida, ni la de la ciudad, 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 ni la de la ciudad
1941 tuvo su primera hija, a la que llamó Gladys, y en el 1942 nació su segundo hijo, Félix. Lamentablemente, ambos fallecieron mientras se encontraba Lolita aún en prisión. Se mudó a Nueva York, Estados Unidos, donde consiguió trabajo como obrera de la industria textil. A temprana edad, abrazó el ideal independentista. Tenía 27 años y vivía en Nueva York cuando ingresó formalmente al Partido Nacionalista Puertorriqueño en 1946. Fue Oscar Collazo quien le tomó el juramento de dar vida y hacienda por la independencia de Puerto Rico. Don Pedro Albizu Campos presidía el Partido Nacionalista en aquel momento. Para 1950, el Partido Nacionalista había desarrollado un plan de lucha que implicaría llevar a cabo varias acciones en pleno Imperio Yanqui. Uno de ellos fue el ataque a la Casa Blair, que tuvo la intención de demostrarle al mundo que Puerto Rico libraba una lucha contra el colonialismo y que el presidente estadounidense era el responsable de esa situación. El ataque a la Casa Blair fue llevado a cabo por Oscar Collazo López y Griselio Torresola Rovira el 1 de noviembre de 1950. El ataque a la Cámara de Representantes en Washington fue llevado a cabo por la joven de 34 años, Lolita Lebrón, en conjunto con Rafael Cancel Miranda, Irving Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero. Este grupo de patriotas, el 1 de marzo de 1954, sacudió el Congreso de Estados Unidos y al mundo, al denunciar la situación colonial y reclamar la independencia de Puerto Rico. Entraron los cuatro jóvenes puertorriqueños al Congreso. Lolita, la primera. Ella sacó de su cartera la pistola y la bandera puertorriqueña cosida por ella misma y gritó. Ese grito por la independencia de su patria resonó en todas las esferas mundiales. El grupo de los cuatro valientes abrió fuego, utilizando armas automáticas. Hicieron alrededor de 30 disparos y 5 representantes resultaron heridos. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se atacaba a los congresistas en el recinto del Capitolio. Durante su arresto, Lolita expresó: yo no vine a matar a nadie. Yo vine a morir por Puerto Rico. Por esta hazaña, Lolita y sus tres valientes compañeros cumplieron 25 largos años en las cárceles del imperio. Lolita fue torturada, vejada y humillada hasta lo más íntimo de su ser. Sin embargo, ni el doloroso encarcelamiento, ni las tragedias familiares y personales que marcaron su vida, pudieron doblegar jamás su espíritu indómito y firme, su gran fe católica y el inmenso amor que sentía por su pueblo. Gracias a la presión local, al reclamo del pueblo puertorriqueño por la excarcelación de los cuatro patriotas y por la presión internacional, principalmente de Cuba, 25 años después de estar en las cárceles del cruel Imperio Yanqui, el presidente Jimmy Carter concedió la amnistía a Lolita Lebrón, Rafael Cancel e Irving Flores. Andrés Figueroa Cordero había fallecido de cáncer antes del indulto. Lolita tenía 59 años cuando salió de la cárcel en 1979 y para el 23 de septiembre de ese mismo año regresó junto a sus compañeros a Puerto Rico y participó en una de las manifestaciones más grandes por la celebración del Grito de Lares. Allí fue recibida por la multitud junto a sus compañeros Oscar, Rafael e Irving como heroína y héroes de la patria puertorriqueña. También en 1979, Lolita recibió junto a Irving, Oscar y Rafael la Orden Nacional Playa Girón, de manos de Fidel Castro. Lolita se reintegró a la lucha patriótica y luchó hasta sus últimos días. Descubrió la clave de la salvación de la patria puertorriqueña en la ruta del valor y sacrificio, de la constancia y la resistencia, que la condujo a ofrendar su vida toda, junto a muchos otros patriotas,
para garantizar que Puerto Rico algún día alcance el sitial que le corresponde junto a las naciones libres del mundo. Se sumó a la lucha por la liberación de Vieques, a la lucha por sacar la Marina de Estados Unidos de la Isla Nena. Hizo desobediencia civil y padeció nuevamente cárcel por estos hechos, 60 días en prisión en el 2001 a los 82 años. La libertad es un derecho inalienable de todos los pueblos. La dignidad no reside en el bienestar material, sino en los principios. Y el primero entre ellos es la libertad. Aquí no tenemos que vivir bajo la bandera de nadie, ya tenemos la nuestra. Sus luchas fueron muchas y no cesaron hasta su muerte. Entre estas están el reconocimiento al liderazgo femenino, la protección del ambiente, la lucha contra la venta de la telefónica, el antimilitarismo, la lucha contra el desplazamiento de las comunidades pobres, contra el armamentismo nuclear, por el rescate de la agricultura, por el bienestar de la niñez y por la defensa de la cultura puertorriqueña. La siguiente generación de prisioneros políticos puertorriqueños tuvo en Lolita una fervorosa aliada y portavoz en la lucha por su liberación. En el 2001, creó una actividad cultural y patriótica llamada la Fiesta del Maíz. Su idea era que esta fiesta se convirtiera en la celebración que daba inicio a la Navidad en Puerto Rico, pues se celebra siempre el primer domingo de diciembre para combatir las costumbres comerciales de penetración cultural extranjera estadounidense. Lolita nos hizo un llamado a recuperar nuestras costumbres culturales e impulsar el rescate de la agricultura con el fin de lograr autosuficiencia alimentaria. Lolita Lebrón es probablemente una de las patriotas independentistas más emblemáticas de la segunda mitad del siglo XX y este comienzo del XXI. Queremos que todo el mundo sepa que en Puerto Rico estamos luchando por nuestros derechos como trabajadoras, por un ambiente sano, por las comunidades pobres, marginadas, por la justicia de los presos políticos, por el bienestar de la niñez, por la paz, en defensa de la cultura y de todos aquellos derechos que pretenden quitarnos constantemente. Queremos que todo el mundo sepa que las mujeres en Puerto Rico apoyamos, exigimos y estamos luchando por la independencia de Puerto Rico. Su acto heroico y la fotografía que la convirtió en ícono la marcaron como líder de un comando armado, como mujer a quien nadie calla, valiente y decidida. Se saquen esas bombas atómicas del medio del mundo, que ustedes se las dieron al mundo, y después que se las dieron... No, yo le voy a decir a ustedes, voy a terminar ya. No quisiera que en mi país nadie me tuviera que mandar a callar por defender la libertad de mi país. Y ella no se ha encontrado todavía. Señores, no hay odio, no hay nada, solamente lo que hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre y nada trabajará aquí, nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Como todos los espíritus grandes y nobles, Lolita Lebrón tuvo alma de poeta, disciplina de soldado y la voluntad de hierro de los que se saben instrumentos de una causa superior. ¡Viva Lolita Lebrón! Ejemplo de valor. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad.
junto a ti. Cubavisión. Cubavisión. Caracol gigante africano. Es una especie invasora y puede ser controlada, pero es muy difícil erradicar debido a la distribución tan amplia que tiene en nuestro país. Se puede a pequeñas escalas poner trampas húmedas, aplicar bandas de cal a manera de contención, así como trampas rústicas de capturas en lugares donde existe la presencia